bienvenidos a un nuevo video. Me los traje al parque acuático Mundo de los Niños. En este parque cuenta con 4 piscinas. Estamos ubicados en El Roble, Villa Almanzano, que no está justamente después del Bosque Macuto. Sigue en lo que es este parque acuático Mundo de los Niños. Súper bonito, la verdad teníamos mucho tiempo sin venir. Y bueno, está súper súper cuidadito. De todas maneras vamos a empezar a contarle toda nuestra experiencia. Y bueno, quédense pegaditos acá. Bueno chicos, ya tenemos los tickets, ya hemos comprado todo. El toldo nos salió en $3 porque es mucho más grande. Las entradas nos salieron en $5, tanto para niños como para adultos. Y el estacionamiento $1. Y por no tener sencillo, nos dan un vale del restante. Entonces en el transcurso del día lo puedes venir a retirar. Y yo por estar embarazada no cancelo entrada. Tampoco cancelan los adultos mayores ni los niños de 0 a 4 años. Para entrar la única condición es ser niños y vamos a hacer las partes recreativas. Vamos a ver si yo puedo hacer mi corazón. Miren cómo está, qué chévere. Ok. Ya va, ya va, papi. A ver, solo dos, ¿verdad? Venga, por aquí. Miren lo que vamos a hacer. Vamos a pasar por una serie de estaciones. Aquí en la primera estación vamos a pasar de la foto, foto, A ver, cuando lleguen aquí, vamos a saltar los hula-hula de esta manera. No sé, ya él tiene. ¿Sí me explica? Sí. ¿Sí? Abajito para... Nos están haciendo sombreritas. Es una competencia, tiene que pasarlo. Al tiempo, al tiempo, al tiempo. Te estoy grabando, papi. A ver, yo le hago el conteo de 3. ¿Sí? Y salimos. A ver, 1, 2, 3. ¡Vamos, gordo, rápido! Estamos listos, ready. A ver, el otro tira, papi, tira. ¡Ay, papi! ¡Muy bien! ¡Otra vez, allá! ¡Camina, camina, camina! ¡Eso! ¡Otra vez! ¡Corre! ¡Ahora la raqueta! ¡Eso ahí! ¡Eso, dale! ¡Eso! ¡Tira, patea! ¡Con los pies! ¡Eso! ¡Eso! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Lo hiciste excelente! ¡Ganaste! Me manda que me vayas en el todo que tú quieras escoger. Lo más cercano a la piscina para estar pendiente de los niños. Están abiertas las 3 piscinas, pero no sé cuál todo quiero escoger. Ok, yo creo que esa, la del barco pirata, ¿va? O la de... Esa es la de niños y esta es la de adultos. No, la adulta. Pero aquella es chiquita y grande. Ajá. Una parte está honda y una parte está bonita. ¿Qué precio tienen estos salvavidas? Y bueno, también tienen trajes de baño. Hola. Disculpe, ¿qué precio tienen los salvavidas? El pequeño vale $4, el mediano 5 y el más grande 6. Los de muñequitos en 5, los figuras en 5. Estos valen 5. Y este del patito feo, 5. Y los flotadores, los que son de los brazos, estos valen 3.5. Y los trajes de baño, estos chores. Y estos protectores de teléfono, $2. Pistolas de agua, las de 4, las pequeñas en 2. Estas vale 4 y estas en 2. Y las pistolas de dama en 3.5.
$5. Y bueno, decidimos comprar, bueno, mi hijo decidió comprar el de $5, este de Spider-Man. Mire, esta es una de las piscinas grandes que no cuenta con tobogán. Esta también es así muy grande, pero esta sí cuenta con tobogán, están los DJ ahí. Y bueno, una cascada que ahorita quizás la pongan a funcionar igual que los toboganes. Y tenemos esta grande, 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 que es para toda la familia. Y tiene ese barco pirata allí. Por todo alrededor de la piscina se encuentra una laguna, la cual está bien cuidadita y bueno, tiene peces y todo. Así que está súper limpia, está todo cuidadito. Hay muchos toldos y muchas sombrillas. De igual manera se recomienda llegar temprano, porque ayer, un día antes, íbamos a venir y ya todo estaba soltado, o sea, todo estaba ocupado. Y también recordemos que también pueden traer sus refrigerios, pueden traer refrescos, comidas para preparar acá. Sus snacks. Snacks, si por casualidad se les olvida, bueno, también hay puntos acá donde pueden conseguir los snacks, refrescos, todo eso para los que no traigan comida ni snacks. También vamos a averiguar en un ratico la parte de restaurantes para el almuerzo, así que ya lo veremos. Y miren chicos, también cuentan con salvavidas en cada piscina. Obviamente porque es muchos niños, entonces bueno, tienen ese resguardo ahí. Allá están, aquí están dos y allá está uno que estoy viendo. Miren, acaban de llegar un dinosaurio disfrazado también. Miren, esta es la laguna que les comentaba, que está por todo el parque. Y miren los peces, están súper bonitos. Está limpiecita la verdad. Bueno chicos, por obvias razones que estoy embarazada no me voy a poder meter, pero igual me voy a disfrutar. Así que bueno, ahorita hay un sol bien, bien picante. Gracias a Dios nosotros elegimos este toldo porque el toldo es mucho más grande y como para la familia es mucho mejor. También las sombrillas son un poquito más pequeñas y la verdad el precio son $1 de diferencia. Así que bueno, ténganlo en cuenta si tiene una familia numerosa, la mejor opción es pedir el toldo grande. Esta zona acá es la parte de abajo del barco. Y por acá es para ingresar. Y bueno, este no es el único nivel que existe, sino que también tenemos un último nivel, que es donde está el timón para poder conducir este gran barco. Vamos a ver qué destino nos lleva este Titanic. $4.12. Es grande para 3 personas. Un kilo de carne. No, está bien. Un kilo de carne y chorizo. Dos carepitas, ensalada y guasacaca. Uh-huh. Hamburguesa, $1. Y la especial a 2. Las parrillas para pequeñas, para una sola persona, $4. Y hamburguesas a $1. Son 300 gramos la parrilla. Los precios, la verdad, los dos bien accesibles. Bueno, hay algunos locales que obviamente están cerrados. Que son establecimientos de restaurantes, pero están cerrados. Vamos a otro a ver si hay otra cosa que ofrecer. $2.5, cualquiera. $2.5. Solamente hay Cuba Libre y Piña Colada. Miren chicos, para los que no tienen auto, hay un transporte que sale desde la Plaza Bolívar y los traslada hasta acá, hasta el parque, por $1 por persona. Y al finalizar el cierre también los trasladan hasta allá, hasta la Plaza Bolívar. Miren, también hay una zona recreativa de parquecitos para los babies. Y allá es el autobús. Mira, le preguntaba a Antonio que cómo está el ambiente en la piscina, porque obviamente yo no me metí. Bueno, en realidad la piscina está ambiente, la temperatura está natural, no está fría ni caliente. Sí, y ninguna sabroso. Piscina te tapa por completo, por lo menos la más honda te llega como por aquí, por la barriga. Es lo más hondo que encuentras. Acá está el embarcadero para montarse las lanchitas. Tienen su propio muellecito. Ahí están, pero no está el chico para preguntarle sobre el precio.
Miren la boca de eso, qué loco. Voy a tratar de averiguarle y bueno, le dejaré el peso por este ladito acá de las embarcaciones. Y si lo que quieres es tomarte unas birras, bueno, este vasito no lo venden individual, venden por todo. Y son 12 cervezas por 10 dólares. Mira, íbamos a volar el dron, chico, pero no pudimos. Porque estamos cerca del aeropuerto y justamente por donde estamos aquí es donde pasan los aviones. Entonces me dijeron que la única manera de poder volarlo es que tenemos que pedir una autorización en el aeropuerto. Y es demasiado engorroso, me dijo el encargado de acá del parque. Bueno, chicos, espero que les haya gustado mucho este recorrido por este parque acuático ubicado acá en Barquisimeto. La verdad, la pasamos súper genial. Y bueno, está súper más que recomendado. Recuerda suscribirte al canal y darle like y compartir este video con muchas personas que quieran venir al parque. Así que bueno, vecinos, nos vemos en el próximo video.